Hola amigos, ¿cómo les va? Buen día para todos ustedes. Aquí comienza una nueva edición de La Mañana de Campo Directo con toda la información de nuestro sector agropecuario. Comenzamos rápidamente esta mañana con los títulos, las principales noticias de esta jornada. Productores ya pueden inscribirse en el programa provincial de Buenas Prácticas Agrícolas. Quienes deseen ingresar al mismo podrán acceder a los beneficios que otorga esta iniciativa a través de la plataforma de Ciudadano Digital en el apartado correspondiente a la cartera productiva. El Programa Provincial de Buenas Prácticas Agrícolas tiene como metas principales conservar el suelo, manejar de manera eficiente el agua, innovar tecnológicamente, capacitar, disminuir los impactos de las actividades y fundamentalmente producir protegiendo los recursos. Nuevos requisitos para establecimiento de feedlots. El SENASA dispuso nuevos requisitos de instalaciones, bioseguridad, higiene y manejo sanitario para el registro y la habilitación de establecimientos de engorde corral que presentan confinamiento de bovinos, bubalinos, caprinos y ovinos sin acceso a pastoreo. A partir de la nueva norma, las unidades productivas que estuvieran inscriptas con anterioridad a la vigencia deben solicitar su reinscripción antes del 18 de mayo de 2018. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores. Soja, 3.940 pesos. Maíz, 2.300 pesos. Trigo, 2.650 pesos. Sorgo, 1.850 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mira, el remate de la Hacienda Gorda fue un remate muy firme, muy ágil. El novillito hicimos entre los 35 a 36.50. Algún novillo 420, 430 también, anduvo los 34, hasta algún lote pagó a los 35 pesos. La vaquillona liviana también se pagó hasta 36 pesos. La más pesada en 34, 33. La vaca buena 21, 22 y después la vaca manufactura entre los 17 y 18 pesos anduvo muy parejo. Se vendió muy bien la vaca de invernada, con 60 días de plazo tuvimos una consignación de 200 vacas en las cuales se vendieron entre los 18 hasta los 22 pesos. El ternero liviano, teníamos muy buen ternero liviano negro, un ternero de la sierra de 120 kilos, 130 kilos, que se vendió hasta 44, 45 pesos. El más pesadito en los 37, 38, estoy hablando de lo que es el ternero bueno. Y después la hacienda de inferior calidad, por supuesto, ¿no? En otros valores distintos a esto. Pero fue un remate muy ágil, con un número muy importante, casi 1.700 cabezas, para un día lunes normal como era este. No nos imaginamos que íbamos a tener tan de golpe tanta hacienda, así que te diría que fue un muy buen remate. Ingresaron a la venta 1.614 cabezas. Del remate surgieron los siguientes precios promedio. Novillitos de 300 a 350 kilogramos, 35 pesos con 25 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 33 pesos con 50 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 35 pesos. Vacas buenas, 21 pesos con 50 centavos. Y toros, 23 pesos el kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 42 pesos con 25 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 40 pesos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba el lunes 12 de junio a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 89 centavos para la compra, 16 pesos con 29 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más información aquí en La Mañana de Campo Directo. Segundo bloque de La Mañana de Campo Directo y a pocos días del 13º Encuentro Nacional de Monitoreo, dialogamos con el coordinador general de este importante evento, el ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal, nos adelanta cómo se van a realizar y qué temas se tratarán en los talleres de este encuentro. La palabra del ingeniero Igarzábal.
La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. En el 13 encuentro de monitoreo habrá dos talleres. Uno sobre lo que es el monitoreo de plagas en cultivos que fundamentalmente se destinan a granos y poder relacionar el monitoreo con la toma de decisiones en el caso de que se deba hacer algún control de malezas, de plagas o de enfermedades. No se trata de un curso, sino de casos prácticos que los participantes van a poder discutir en las mesas, hacer una apuesta en común y tratar de ver cuáles son las alternativas de solución a cada uno de estos. Un taller muy intensivo, 4 horas, plagas, malezas, enfermedades y monitoreo. El otro taller es sobre garbanzo, un cultivo que en el invierno está bastante de moda y que todavía tenemos algunas dudas en cuanto a los manejos y fundamentalmente en cuanto a la sanidad. En cuanto a la sanidad, las enfermedades juegan un papel preponderante y allí estará el ingeniero Marcelo Carmona tratando de brindar todo su conocimiento sobre fundamentalmente algunas enfermedades como la rabia. Un taller entonces de garbanzo con toda la rabia en el 13 encuentro de monitoreo. El martes 13 tendrá lugar en el auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María la primera capacitación del Programa Provincial de Buenas Prácticas Agropecuarias. Es organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Este será el comienzo de un ciclo de encuentros que acreditarán para que los productores agrícolas y ganaderos puedan cumplir con el ítem Capacitación del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias. Los cupos son limitados. El 25 de junio próximo se realizará en el campo Los Tres Árboles de Laguna Larga la tradicional Bagna Cauda. Es organizada por la cooperadora Juan Bautista Alberdi y, como siempre, lo recaudado es a beneficio del IPEM 342 Dr. René Favaloro. Anexo a Los Tres Árboles actuará el Cuarteto Juventud. Y hasta aquí hemos llegado con toda la información en nuestro microagropecuario La Mañana de Campo Directo. Les recordamos nuestro número de teléfono, es el 0351 15 511 8446. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter y nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Agradecemos vuestra atención. Nos reencontramos mañana jueves, bien temprano, como siempre, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias.